Hola, este es el tutorial para instalación de chisperos de lluvia fría. Este chispero trae una conectividad muy sencilla, es negativo positivo, el cual viene separado por un... ya viene separado nada más para retirar el capuchón y dividir los polos. Estos polos vienen directamente del cable. Es recomendable definitivamente que se separen estos mismos para evitar su contacto y generar un corto. Lo que vamos a hacer es separarlos totalmente de la base, esto es por seguridad y para que no falle nuestro sistema de conexión. Una vez habiendo separado los canales, vamos a seguir identificando todos los materiales. Ese es el chispero común y corriente. Para la conectividad de los mismos vamos a necesitar igual cable, alambre del 22, número 22, se compra igual en tlapelerías, ferreterías, tiendas de electrónica. Este cable igual tiene dos polaridades, estos mismos los vamos a llevar a conectar. Esta es una base de fierro, este es recomendable usar para eventos de cualquier tipo, por seguridad de igual forma y por su versatilidad para colocación. Una vez habiendo explicado las polaridades, el chispero vamos a conectar ambos cables, ya sea se puede conectar por cinta de aislar, una vez nada más cortas, enredas, envuelves el cable. Yo recomiendo
usar conos, estos porque son un poquito más fáciles de aplicar, son más seguros, ya que adentro trae un resorte que hace que la conectividad y el porcentaje de error disminuya. Vamos a introducir el cono. Una vez habiendo conectado los mismos, vamos a verificar la seguridad de los conos. Vamos a seleccionar el modo de disparo electrónico. La primera opción es la consola de un canal. Esta consola puede encender hasta 6 chisperos por canal. Esta consola tiene el sistema para reconocer cerillos defectuosos y continuidad de los mismos. La segunda opción es la consola de 5 canales de corriente alterna. Esta consola puede dar ignición hasta 50 chisperos por canal. Y la que vamos a utilizar es la consola de disparo inalámbrico. Esta consola tiene 5 canales. Cada uno puede dar ignición 3 chisperos por canal. Ok, volvemos a identificar todos los componentes que vamos a hacer uso en esta práctica, los cuales en la parte superior se encuentra la base. Es una base especial para chispero. Esta misma va conectada al launch control inalámbrico receptor, al primer canal. Procedemos a activar nuestro sistema de pirotecnia, el cual ya detectó los canales menos el 2. El primer canal va a ser el que vamos a detonar. Inmediatamente que nos dé una señal intermitente, todos los canales vamos a proceder a hacer la activación del chispero. Ok, con este control receptor emisor, vamos a darle ignición desde aproximadamente 10 metros. Estamos aproximadamente a 10 metros. Y procedemos a darle ignición desde el sistema. Una vez efectuado el disparo, se va a ir en secuencial, por lo tanto es recomendable darle stop para que el sistema se detenga y vuelva a hacer el barrido.